personas, toda la cultura. Bienvenidos a una emisión más de este su informativo cultural Parnaso del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa especial que hemos preparado para todo nuestro auditorio en torno a la vida y obra de Rafael Coronel. Y bueno, pues quisimos hacerlo a través de una mesa en la que pudiéramos tener una charla con invitados especiales que hemos dado cita a este programa especial. Tenemos nos acompaña el maestro Alfonso López Monreal, también artista zacatecano. De igual forma tenemos la visita del maestro Jesús Reyes Cordero, también artista zacatecano de aquí de nuestra capital. Y por supuesto también a Sofía Gamboa, crítica y teórica del arte, pues para poder compartir con nuestro auditorio algunos aspectos relevantes en cuanto a la vida y obra pues del maestro Rafael Coronel, que falleció precisamente el día de... El martes. Y bueno, pues me acompaña también mi compañera y amiga Arazu Tinajero, quien estaremos llevándole esta información a nuestro auditorio. Le invitamos para que nos acompañe a través de nuestras redes sociales, que nos escuche también por Radio Zacatecas. Estamos por el 97.9 de FM y por supuesto por Canal 24 del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y pues les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Buenos días, gracias, chicos. Y bueno, pues Arazu. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestros invitados y también a todo el auditorio. Los invitamos a que sigan con nosotros en este programa que, como lo mencionaba Nidia, vamos a estar hablando un poco sobre la vida y la obra del pintor zacatecano Rafael Coronel. Y justamente, pues hablando de esto, tenemos preparada una cápsula en la que estaremos recordando, dándole a conocer al auditorio algunos aspectos importantes de este pintor zacatecano. Rafael Coronel Arroyo. Con profundo dolor, les hago saber que mi padre, el pintor Rafael Coronel Arroyo, acaba de fallecer. Fueron las palabras con las que Juan Rafael Coronel Rivera hizo pública la noticia de la muerte del artista zacatecano poco después de las 2 de la tarde del martes 7 de mayo. La obra de Coronel, nacido en Zacatecas en 1931, ha sido descrita como expresionismo realista, que representa figuras temibles con toques de las más bajas experiencias urbanas. Su pintura es frecuentemente comparada con grandes artistas como Francisco de Goya y José Clemente Orozco. Rafael Coronel fue un pintor principalmente figurativo e interiorista, aunque se reconocen dos etapas de su obra, figurativa y abstracta. Él, por su parte, decía pertenecer a la Escuela Italia de Umbría y que lo cotidiano era su materia prima principal, interesado en el retrato, el comportamiento humano y la naturaleza. Una de sus primeras interacciones pictóricas fue mostrar al mexicano sin adornos, porque decía, cuando se deja la pintura sola, es cuando se llega al énfasis humano más alto, a la representación más pura del hombre, al estilo de Rembrandt, quien solo utilizaba la luz y un poco de sombra. Rafael Coronel quería ser futbolista y jugar con el equipo del América, pero ganar un concurso de pintura, actividad que ya realizaba su hermano Pedro y que él despreciaba, lo llevó pronto a incursionar en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, de donde fue expulsado por no seguir las reglas. Inés Amor, directora de la Galería de Arte Mexicano, se convirtió en promotora de Rafael Coronel. Desde su primera muestra individual, el 1 de julio de 1956, Inés se dio cuenta del talento de los coroneles, relata Elena Poniatowska en su libro Dos veces única. Rafael Coronel expuso tanto en México como en España, Italia, Bélgica, Nueva York, Japón, Puerto Rico y Brasil, y recibió reconocimientos como el Premio Córdoba al mejor pintor joven latinoamericano en la octava Bienal de Sao Paulo, en Brasil en 1965, y la Bienal Internacional de Pintura Figurativa en Tokio en el año 1975. El Museo Nacional de Antropología conserva para la posteridad sus murales El Mundo Espiritual de los Mayas Peninsulares y Abstracción, mientras que en Zacatecas, desde 1990, el antiguo convento franciscano se dedicó a la exposición de algunas de sus obras y de su amplia colección de máscaras recabada principalmente en México. Rafael Coronel estuvo casado con Ruth Rivera, hija de Diego Rivera y Lupe Marín,
y trabajó durante 20 años en el taller de uno de los principales exponentes del muralismo mexicano. De esa relación a Zacatecas llegó la colección de títeres que se exhibe en el Museo Rafael Coronel en la capital. En 2011 se realizó su exposición denominada Retrofutura, con motivo de su 80 aniversario de vida, en el cual aborda el tema de la decrepitud de la vejez, que fue exhibida en el Palacio de Bellas Artes, así como en Zacatecas, San Luis y Monterrey. Tras su muerte, Rafael Coronel Arroyo regresa al Palacio de Bellas Artes para recibir un homenaje en el máximo exponente del arte y la cultura en México. Bueno, y en esta cápsula ya pudimos recordar o dar a conocer algunos de los datos importantes de este pintor zacatecano fallecido el pasado martes y pues que nos pone un poco en contexto sobre el personaje del cual estaremos hablando en esta mesa, en esta charla que realizamos hoy en Parnaso. Y en la línea telefónica tenemos ya al director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez Sosa, que nos estará informando justamente sobre el homenaje que se realizará este día aquí en Zacatecas a Rafael Coronel. Buenos días, director. No escuchamos, parece que tenemos problemas con el enlace. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Habla Arazu Tinajero. Gracias por recibir la llamada, justamente para que nos informe sobre el homenaje que se estará realizando hoy aquí en Zacatecas al pintor zacatecano Rafael Coronel. Sí, muchas gracias. Pues sí se tiene contemplado a las 12:30 poder recibir sus restos en el Museo Rafael Coronel, con un acto sencillo, pero que tendrá la participación del gobernador, de un representante de la Secretaría de Cultura Federal, de su familia, y esperamos que esté acompañado de la comunidad intelectual, la comunidad cultural de Zacatecas. Sabemos que mucha gente lo aprecia, lo reconoce, lo respeta, y antes de ese homenaje, se tiene contemplado que en su casa natal tengamos una semblanza a cargo del cronista de la ciudad para que nos dé una explicación detallada de quién fue Rafael Coronel, por qué es una persona tan importante para el arte, para México y también para el mundo. Y una vez que hayamos escuchado esa semblanza, hacer un recorrido hacia el museo, con quien nos gusten acompañar. Hacemos también la invitación para que todo aquel que quiera ser parte de este reconocimiento pues se congregue también con nosotros ahí en la, esta casa se ubica a un lado del correo en la calle Allende, y poder caminar hacia el museo donde se realizará este homenaje. Mencionarles que también el gobierno del estado gestionó ante la Secretaría de Cultura el que pudiera tenerse un reconocimiento también formal, oficial, al cual accedió la Secretaría de Cultura, que fue el día de ayer en el Palacio de Bellas Artes, en el que también, bueno, pues hubo representación de estos mismos sectores, de representantes de los diferentes niveles de gobierno, y fue un acto en el que se pudo refrendar el cariño y el reconocimiento que todos los sectores de la sociedad tienen por el maestro Coronel. En el caso del homenaje que se realiza en Zacatecas, pues también se espera una asistencia nutrida para que el espacio donde el maestro decidió depositar sus colecciones artísticas para el disfrute de todos aquellos que lo sepan apreciar, pues puedan ver que su generosidad también permitió que el museo que lleva su nombre se fuera llenando cada vez más con piezas que él mismo seleccionaba, todas con un significado, con un contenido simbólico y también con una carga espiritual que de alguna manera refleja esa persona sencilla y visionaria que supo plasmar tanto en lienzos como en metales un lenguaje propio, ese lenguaje con el que nos comunicó una particular concepción del universo. Entonces, ahora que trasciende de su existencia física a una espiritual, pues se le honrará
con agradecimiento por esas aportaciones al arte que hizo a México y al mundo. Y bueno, se recibirán sus restos para que junto con esas obras que él más valoraba puedan reposar ya permanentemente en este museo. Director, ¿cuál fue el sentir del homenaje que se realizó el día de ayer en Palacio de Bellas Artes? Fue pues un acto que pudiéramos decir íntimo, un acto que aunque estaba lleno el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, se palpó que era una comunidad cercana a él, que los artistas plásticos, que algunos intelectuales con los que seguramente convivió, pues sin que tuvieran que manifestarlo con palabras, lo hicieron a través de guardias, se sintió pues que había acercamiento, que había reconocimiento, que sabían muy bien quién era y qué significaba Rafael Coronel. Entonces eso pues a nosotros nos ubica en una posición primeramente de que sepamos valorar su figura y su legado, y por otro lado que también se adquieran compromisos para la preservación, para la difusión de ese mismo legado y para poder garantizar que el espacio donde se resguarda todo este material que él nos deja pues esté en buenas condiciones, que esté accesible, que esté a disposición de quien desee conocer más de Rafael Coronel y conocer sus obras. Director, muchísimas gracias. Pues está la invitación abierta a que a las 12:30 aproximadamente de este miércoles los restos del pintor zacatecano arriben al museo que lleva su nombre para que se le realice el homenaje. Muchísimas gracias por la información. Gracias, por ahí los esperamos también. Gracias. Y bueno, pues seguimos con más información aquí en Parnaso. Queremos comentar ahora, bueno, pues empezar con Sofi, para que, bueno, tú, Sofi, bueno, pues has publicado libros en torno pues a los artistas aquí en Zacatecas. Y bueno, pues también has publicado, bueno, pues diversos trabajos en torno a la vida de Rafael Coronel. Sí, bueno, pues podemos empezar la plática aquí entre todos, como hablando un poco de cómo es que Rafael empezó a dedicarse de manera profesional al arte. Y es que pues ya tiene el antecedente de su hermano Pedro, uno de los más grandes exponentes de las artes en nuestro país, y que cuando Rafael se dedica a la pintura, pues precisamente Pedro ya tenía una carrera ya hecha. Él es quien le hace la invitación para ir a la Ciudad de México, aunque Rafael pues tiene la idea de ser futbolista, americanista, lo que platicábamos. Sí, entonces pues el papá de ambos lo deja ir con la condición de que estudie una carrera profesional. Y él, el papá, pues decide que sea contabilidad, pero Rafael se inclina más por la arquitectura, pero bueno, finalmente no termina ninguna de las dos. Y cuando llega a México, Pedro, que tiene muchos amigos en la Ciudad de México, le pide a un reconocido bailarín, que también en paz descanse, Guillermo Arriaga, grandísimo maestro y exponente de la danza en México, y lo instala literalmente en casa de Guillermo, que tenía un departamento atrás en Coyoacán, y se lo renta a Rafael. Entonces, eso fue muy conveniente para Rafael porque el Guillermo pues conoce a todos los intelectuales y artistas de la época, es vecino y muy, muy amigo de Ruth Rivera. Ahí es donde se conocen y donde empieza el romance. Bueno, que en ese tiempo pues Ruth estaba casada. Ajá. Entonces, bueno, Rafael ya dibujaba desde los 13 años, hizo su primer autorretrato por influencia de su abuelo, que era un pintor de mural de... sobre todo iglesias, ¿verdad? Ajá, en templos. Entonces, pues, ya tenían la vena artística por ahí. Y cuando llega a México, pues, sigue dibujando, hace una pintura que se llama La Mujer de Jerez, la inscribe a un concurso en la SEC y lo gana. Entonces, uno de los jurados, que era Carlos Mérida, le dan, aparte del diploma, una beca para estudiar artes, y la condición era, pues, que se matriculara en una escuela. Él se matricula en La Esmeralda. Donde pues ya estaba Pedro. Y pues por ahí desavenencias administrativas y con su espíritu rebelde, como de muchos artistas, pues no se queda. Entonces,
Pero sí se queda en el mundo de las artes, también por amistad con Guillermo Arriaga, conoce a Inés Amor, que era la dueña de la galería más prestigiada de México en esa época, la de arte mexicano. Y empieza, pues, a la par de la producción, una colocación en el mercado del arte muy importante, de la que podemos hablar con más detalle después. Claro que sí. Y bueno, pues maestros, estamos también aquí con el maestro Alfonso López Monreal, maestro Jesús Reyes Cordero, bueno, que también pudieran platicar y compartir con nuestro auditorio, pues en realidad, ¿qué fue lo que representaba en su tiempo un artista como Rafael Coronel? Rafael Coronel es de una generación que hasta cierto punto envidio, porque en la Ciudad de México se conformó un grupo, obviamente yo no estaba ni, pero por lo que sé, había mucha comunicación, se juntaban mucho. Después a algunos se les llamó de la ruptura, etcétera, ¿no? Así es. Pero lo que yo lo veo como un movimiento que se dio muy importante en la Ciudad de México, de un grupo de artistas, todos muy talentosos. Y lo que se me hace a mí relevante es que cómo pudieron convivir, aunque en un principio Rafael, pues obviamente tenía que pintar con las influencias de la época, ¿no? Influencias mexicanistas, ¿no? Un poco también como a la manera de su hermano Pedro, Tamayo, que estaba muy presente, etcétera, ¿no? Pero dentro de este grupo había, se pusieron muy en boga, digamos, los abstractos, como Felgueres, nuestro Felgueres mismo, ¿no? Así. Junto con Rojo, con varios de ellos. Pero convivían también con un grupo de artistas que se fueron por otro camino, inclusive, pues que no estaba tan de moda, vamos a decirle así, ¿no? Pero que rescataron un figurativismo que se volvió muy importante en México, ¿no? Y estoy hablando de artistas como Cuevas, Rafael, obviamente, Francisco, Pancho Corzas, Gironella, en fin, ¿no? Y convivían perfectamente con, se habló del gran apoyo e influencia que tuvo de Mérida, pero con Felgueres, como dije, con Rojo, con Gunter Gertz, etcétera, ¿no? Y pues Rafael, a fin de cuentas, está al centro y no al centro de todo esto, ¿no? Porque es de los artistas, bueno, como todos los artistas, ¿no? Creo que buscó y logró un lenguaje y un estilo propio que pues, casi cualquier cosa que veamos, con excepciones, ¿no? Porque también tuvo sus momentos de abstraccionismo Rafael, ¿no? Pero no, la realidad es que él tomó ese camino. Seguramente en algún viaje a Europa, como todos los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Enfrentarte con los grandes maestros, verlos de cerca, etc. Sí. Obviamente a Rafael se inclinó mucho por una corriente de artistas, digamos, casi que a partir del barroco fueron muy importantes, ¿no? Entonces se vuelve una mezcla de un arte, vamos a llamar, basado en una tradición pictórica europea de los grandes maestros, pero lo importante para mí es que ellos empezaron a ver, sobre todo Rafael, la importancia de los personajes cotidianos de la vida diaria, de la ciudad, ¿no? Así es. Para él, imagino que en su mirada, para él, era visualmente tenía la misma importancia un chiquillo fifí de escuela de Polanco que un pordiosero de, no conozco bien los barrios de México, Chucho sí los conoce, ¿no? Pero, o una prostituta de la Merced, o qué sé yo, ¿no? Y, pero a través de su arte, como que los, bueno, esa es una impresión muy personal, ¿no? Como que los aislaba, les ponía ropas extravagantes,
los transformaba como en una obra de teatro y nos los ponía enfrente para que se quedaran ahí como estáticos, ¿no? Y nosotros realmente somos los que teníamos que verlos. Pero al verlos estamos viendo el rostro de México, a fin de cuentas, yo así lo veo, ¿no? Los rostros de sus personajes, todo eso, los ve uno en la calle, en los mercados, en, sí, si va uno a la Ciudad de México, pues no se diga, ¿no? En el centro, por ahí, yo qué sé. Y, pues, se puede decir un poco lo mismo de un Cuevas, ¿no? O de un Corsas, como dije, ¿no? Entonces, ya ves, había una pintura muy oficialista, muralista, etcétera, ¿no? Que nos retrataban un México, pues, ya muy politizado, con una imagen muy priista, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Y ellos no, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Para mí un gran valor, pues, por un lado, la convivencia que se dio en ese grupo de artistas tan, tan diversos, y que con sus propuestas nos mostraron un nuevo rostro de México. Yo lo podría resumir un poco así. No sé. Así es, pues gracias por iniciar con esta, digamos, con la introducción de cómo el maestro Rafael Coronel empezó su carrera pictórica y escultórica y un poco sobre la ubicación generacional y lo que él representó en términos generales, su propuesta. Estamos iniciando en esta mesa de Parnaso. Regresamos con el maestro Jesús Reyes Cordero, para que también él nos comente un poco sobre, pues, su visión del maestro Rafael Coronel. Pero vamos primero a nuestra primera pausa y regresamos. Rafael Coronel. El pintor Rafael Coronel nació en 1931 y ha sido considerado uno de los representantes más definidos del nuevo expresionismo mexicano. Su interés por la naturaleza humana lo ha llevado a captarla y volverla susceptible de transformación en forma plástica. Parnaso. En un momento continuamos. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Parnaso. Les recordamos a nuestro auditorio que estamos llevando a cabo una mesa, una charla, en la que estamos hablando sobre la vida y la obra del pintor zacatecano Rafael Coronel, justamente con motivo de su fallecimiento el pasado martes. Y pues, bienvenidos. Estábamos comentando un poco con todos ustedes sobre los inicios del maestro en el arte, sobre la generación a la que perteneció, lo que representó. Pero antes de continuar con el maestro Jesús Reyes, nosotros queremos ir a un enlace telefónico. ¿Está listo el enlace telefónico? Sí, dígame. Buenos días, ¿cómo está, maestro? Gracias por la llamada. Pues para que comentara con nosotros un poco sobre pues la vida y la obra, la trayectoria del maestro zacatecano Rafael Coronel. Bueno, yo creo que comenzaremos por la decisión de Rafael Coronel de que para crecer como pintor había que salir de Zacatecas. Se vino aquí a la Escuela de Arquitectura, a la Ciudad de México, y empezó una carrera muy brillante en la que llegó a participar con grandes pintores, ya pintor maduro, ya pintor hecho, con exposiciones internacionales, ganando la Bienal de Sao Paulo y una exposición muy importante que lo situó a nivel en la talla de pintores como Cándido Portinari, Wilfredo Lam, Mata, Tamayo, los grandes o los siete pintores latinoamericanos más importantes, con una exposición que yo vi en Washington y en Los Ángeles, California, en el Museo del Condado de Los Ángeles, California. Aparte de esto, Rafael Coronel tenía una nobleza enorme. Era un ser humano un poco tímido, yo diría que no le gustaba mucho el trato social, que se refugió en su taller en Cuernavaca, alejado de, como decía Luis de León,
alejado del mundo, ni envidioso, ni envidiado, sino únicamente a desarrollar su trabajo. Al mismo tiempo mostraba junto con, para algunos pintores zacatecanos, que él deseaba que fueran reconocidos, cosa que en algunos casos, en otros pintores, es una actitud muy mezquina. En otras partes, en otras ciudades, él no, él era un hombre que reconocía el trabajo de los demás, el esfuerzo de los demás, e incluso llegó a adquirir obras de pintores zacatecanos en formación para su museo. Le recordamos al auditorio que estamos platicando vía telefónica con el maestro Juan Manuel de la Rosa, que nos está hablando un poco sobre la vida y obra del maestro Rafael Coronel. Maestro Juan Manuel, usted tuvo la oportunidad de conocerlo. ¿Tiene alguna anécdota, alguna experiencia con el maestro Rafael Coronel? Tengo una de las más, muy contrastante, porque su última exposición importante fue en el Consejo, hecho por el Consejo de las Artes, pues lo que ahora es la Secretaría de Cultura a nivel nacional. Él hizo una gran exposición, ya volviendo al formato pequeño, lo cual es muy interesante, porque tuvo una etapa donde estaba trabajando en formato grande y regresa él, después de un infarto que le había dado, al tamaño pequeño, al formato pequeño, y realiza obras maravillosas. Otra vez el Rafael Coronel de gigante, que manifestaba mucho y podía captar lo que eran los personajes populares, los habitantes de Tepic, los habitantes de las zonas urbanas, de los marginados, de los desheredados. Él se preocupaba mucho por esto sin ninguna bandera política. En un momento, él hace esta exposición importante y resulta que las autoridades no fueron. Me encuentro yo con él y con un lenguaje muy zacatecano, con palabras fuertes, porque si él era, él no se medía, era muy sincero, manifestó su disgusto de que le estaban faltando respeto a toda una hoja de vida, a toda una carrera de gran pintor, y no estuvieron en la inauguración las autoridades de cultura en ese momento. Y siempre fuera muy, muy afectivo, muy cariñoso, con ese lenguaje que a veces suena un poquito fuerte, pero así él era él, así era Rafael Coronel, así manifestaba sus afectos, diciendo, ¿cómo estás, fulano de tal? Entonces era un tipo muy cariñoso, muy cálido, con sus amigos, que eran pocos amigos, con los pintores, a los que también él respetaba muchísimo. Él tenía la preocupación de qué vendría después, intuía qué vendría después de eso. Tenía el deseo de que se hicieran más museos en Zacatecas y de que los pintores tenían que salir de ahí, tenían que viajar para crecer. Y ese afán, ese cariño que él tenía por las máscaras, que es la colección más importante de máscaras que hay por ahí, solamente el cuidar, el adquirirlas, el dedicarle tiempo para cuidarlas, para contemplarlas, ya merece respeto. Aparte de su obra, que es indudablemente ya es incuestionable. Maestro Juan Manuel, pues le agradecemos la llamada telefónica, a compartir con nosotros un poco sobre alguna anécdota que tuvo usted con el pintor zacatecano Rafael Coronel y su visión. Muchísimas gracias, maestro. No, con mucho gusto, lo lamento mucho su partida, y lo único que puedo decir es que la talla para los pintores zacatecanos la dejó muy alta. Así es, pues muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, pues seguimos con más información aquí en Parnaso. Precisamente nos toca, bueno, platicar con el maestro Jesús Reyes Cordero. Maestro, Zacatecas es una tierra que se caracteriza por sus artistas en cuanto a la abstracción. ¿Qué significaba Rafael Coronel cuando él llegó a proponer otro tipo de arte, como el figurativismo, el realismo? ¿Cómo era apreciado tanto por los artistas
tanto nacionales como, bueno, pues también estatales. Él podría, ¿se podría decir que planteó su propia ruptura, maestro, también al no seguir las líneas, los estándares que también comentaba hace un momento el maestro Alfonso? Sí, yo creo que sí. Bueno, los primeros, los primeros contactos que tenemos así de jóvenes en la escuela, sobre todo, pues fue a través de la escuela misma, de ver catálogos, algunos libros, ¿no? Sobre todo en los finales de los 70s, 80s. Y pues enterándonos de los pintores de Zacatecas, fundamentalmente, ¿no? Pedro Coronel, Rafael Coronel, Julio Ruelas, Goitia, etcétera, ¿no? Pastrana. Entonces, pues esos han sido los primeros contactos que he tenido respecto al arte zacatecano. Pienso que el arte, a lo largo de la historia del siglo XX, ha sido un arte muy diverso, muy diversificado. Es decir, no tiene una tendencia específica respecto a los estilos o a las o a las formas de hacer arte, sino que es un arte muy diversificado, y eso lo reitera el mismo Felgués, que eso es muy importante porque no se sigue cierto tipo de tendencias, ¿no? ni a la abstracción pura, ni al figuratismo, ¿no? Sino que puede ser una especie de eclecticismo. Bueno, respecto de su... Creo que Rafael y Pedro Coronel pues vienen de un cierto linaje de familiar de artistas, ¿no? Cosa que muchos de nosotros no tenemos, pero que a lo largo de conseguir un lenguaje artístico, lo cual ellos se preocuparon porque tuvieron la oportunidad también de viajar a Europa y estar en contacto, como dice Poncho, con los grandes artistas, museos, historia del arte, estudiar el arte, como el mismo Goitia, ¿no? Que estuvo en Barcelona, en Italia, etc. Y que tuvieron la oportunidad de estudiar a los grandes maestros. Sin embargo, desarrollan a lo largo del tiempo, van creando su propio forma artística, su propio lenguaje artístico a través de formas, figuras, etc. En el caso de Rafael Coronel, desde muy joven trabaja, como todos empezamos, creo que, a trabajar en un inicio el arte de la figuración, ¿no? Sí, es más. Y después eso se va diversificando respecto a la voluntad o a la necesidad que cada artista va teniendo a lo largo de un proceso artístico, a lo largo de su búsqueda respecto a su propio lenguaje y a su propio estilo, por decir algo, cosa que es muy complejo y es muy difícil de lograr a lo largo de una trayectoria, ¿no? Excepto para los artistas que son muy precoces o que tienen un linaje artístico, ya sea en la música o en la pintura misma, ¿no? Entonces se les da de una manera mucho más efectiva y pronta conseguir su propio lenguaje artístico y sus propias formas artísticas de expresión, ¿no? Rafael Coronel mantuvo durante toda su larga trayectoria artística el sentido figurativo de la pintura misma. Yo quisiera hacer como una especie de analogía entre Rafael Coronel y Pedro Coronel. Pedro Coronel desarrolla también su propio lenguaje artístico a lo largo de su no tan larga trayectoria como la de Rafael, que son con un lenguaje que se podría decir que podría provenir de un cierto expresionismo abstracto, ¿no? Y a la vez un cierto expresionismo figurativo en el caso de Pedro. Y que, pero también conjugando formas históricas del arte antiguo de México, de los pueblos originarios, conjuga este tipo de formas y figuras y color, ¿no? Sobre todo en nuestros casos. El lenguaje de Pedro es mucho más
expresionista, por decirlo así, con trazos muy fuertes, con impresiones de color también muy salvajes, muy directas, ¿no? Para su expresión artística. Y en el caso de Rafael Coronel, su sutileza de tratamiento de personajes, ¿no? Porque acordémonos que cuando ya consolida un poco su lenguaje artístico y que ya es muy sólido, esta conjunción de personajes, podrían ser personajes atemporales, ¿no? Pero que provienen de la vida misma, de la vida cotidiana misma. Esa aglomeración teatral, ¿no? Casi casi festiva, de carnavalesca, ¿no? Con personajes envueltos en una serie de túnicas que no pertenecen a ninguna moda de ningún espacio de tiempo, ¿no? Sino que es una creación, una invención y una fantasía también, ¿no? Entonces, esa es la... Podría decirse que en las reminiscencias que vienen de Rafael Coronel, pues serían el arte renacentista, ¿no? El arte barroco, y que con escenas muy específicas, ¿no? De los grandes artistas como Rembrandt, Caravaggio, Goya, etcétera, que retrataban la vida cotidiana y la vida, que muchos pertenecían a la vida, a las cortes europeas, pero en el caso de Rafael Coronel, podría decirse que no pertenece a ninguna corte, ¿no? Sus personajes, ¿no? Su aglomeración de personajes, sino que pertenecen a su propia corte, a su propia monarquía, no existen, ¿no? En la vida real, ¿no? Ni los personajes, como él los pinta, ni como los trata, pictóricamente hablando, en su depuración figurativa, ¿no? Y que, bueno, pues eso es muy representativo y que rompe también con las tendencias de su propia época, ¿no? De la abstracción y de toda la trayectoria muralística mexicana y de los grandes pintores de caballete también. Entonces, esa es un poco su trayectoria. Y otra cosa que importante que me gustaría mencionar es la afición que tienen los dos por coleccionar objetos, ¿no? Coleccionar objetos, tener un resguardo de colección de objetos, ya sea pinturas, máscaras, en el caso de Rafael, otro tipo de objetos, prehispánicos también, y su afinidad de los dos por este tipo de colecciones, ¿no? Resguardadas en los museos que ya conocemos, en el de Pedro y el de Rafael Coronel. Esta tendencia pertenece a una voluntad de ambos, porque tenían la posibilidad de adquirir ciertas piezas, en el caso de Pedro, en Europa, en Medio Oriente, etc. Y en el caso de Rafael Coronel, andar de trashumante en los pueblos consiguiendo máscaras, en este caso, ¿no? Y que también tiene una, por sus propios medios, ¿no? Entonces, se diferencia, por ejemplo, de los grandes acervos de los grandes museos europeos, ¿no? Y de los imperios del siglo XVIII, XIX, XX, de los grandes imperios británicos, alemanes, franceses, holandeses, que saquearon toda la riqueza cultural, sobre todo en África. Entonces trasladaron todo el saqueo de obras de arte y que están resguardadas en estos museos, cosa que se diferencia de estos dos artistas que por voluntad propia empezaron a coleccionar sus propias objetos artísticos. Claro que sí. Pues muchas gracias, maestro. Con este diálogo nos quedamos para continuar a nuestra siguiente pausa, pero le invitamos para que continúe todavía con nosotros en Parnaso, que tenemos más información con respecto a la vida y obra del maestro Rafael Coronel.
momento continuamos. Parnaso. Regresamos. Y bueno, pues seguimos aquí en Parnaso llevándole a ustedes este programa especial que hemos preparado en torno a la vida y obra del maestro Rafael Coronel. Y bueno, pues acabamos de mencionar hace poco, antes de la pausa, acerca de este aspecto que nos comentaba el maestro Jesús Reyes Cordero en cuanto a la línea que trabajaba el maestro Rafael Coronel, incluso la importancia que también se dieron en el momento de hacer el acervo incluso museístico para aquí, para nuestro estado de Zacatecas. Y bueno, pues maestro, ustedes que han tenido la oportunidad de viajar, de conocer, también han estado en el extranjero, a nivel internacional también, ¿cómo se percibía la figura de personalidades como nuestros artistas, como en este caso de Rafael Coronel? Bueno, obviamente el panorama internacional es más peleado y hay muchísimos artistas, ¿no? Así es. Pero a nivel internacional, vamos a llamarle, ya se comentó hace rato, la parte latinoamericana, ¿sí? Y cuando se habla de arte latinoamericano, forzosamente tienes que hablar de Rafael Coronel, ¿no? Con esa corriente de la que hablábamos, yes, ¿no? Como, terracotas. Como tienes que hablar de Pedro, de Tamayo, de esta, ese, digo, obviamente a ese nivel, ¿no? Así es. Pero yo quiero aprovechar, abusando aquí un poco, ¿no? Decir algo que es para mí lo más importante. Cuando alguien se muere, todo mundo hablamos y todo mundo lo adulamos y todo mundo decimos que maravilla y que personaje, y etcétera, etcétera. Pero los homenajes, las medallas, las letras de oro, todo eso es irrelevante. ¿Sí? Lo único que realmente importa para un artista, lo que trasciende en primer lugar es su obra. Pero en este caso, Chucho ya lo menciona, Pedro, Rafael, Manuel, han tenido la gran generosidad de dejarnos en Zacatecas un gran patrimonio. Un gran patrimonio, o sea, muy pocas ciudades en México, en el mundo, pueden decir que tienen el patrimonio que tenemos en Zacatecas. Ese patrimonio, el ya no estar Rafael, la responsabilidad recae en nosotros mismos, ¿sí? Entonces hago un llamado para que el verdadero homenaje que se les puede dar a nuestros artistas es precisamente eso, ¿no? Que la gente conozca su obra, que los niños, que los adolescentes, ya los ya no tan adolescentes, los maduros, los viejos, lo que sea, sí, los zacatecanos en general, conozcan la importancia de la obra y de la vida de gentes como Rafael, ¿no? No se dan en todos lados así nomás, ¿sí? Y segundo, su legado, el patrimonio que nos deja, ¿sí? Entonces, el llamado es menos homenajes y más apoyo a donde realmente se debe de apoyar, donde realmente yo sé que los artistas quisieran, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, la generosidad de ellos es apabullante. Yo no la quiero comparar, quiero preguntar qué político ha donado un cuadro para la ciudad de Zacatecas, ¿no? Y ellos han donado museos enteros, ¿sí? Y a veces nos olvidamos hasta de los mismos museos. Nos olvidamos de que ahí están. Nos olvidamos de que tenemos la inmensa fortuna de tener ese patrimonio que cubre desde lo barroco, desde lo conventual, hasta el siglo XXI. Entonces, y sin embargo, nos la pasamos con estos aparatitos, ¿no? El llamado es ese. Para mí eso es algo muy importante. Y claro, pues la pena de que se va uno de los grandes de la plástica zacatecana, indudablemente. Así es. Muchísimas gracias, maestro, por este llamado también importante y puntualizar pues la importancia que ya mencionaba el maestro Jesús Reyes sobre la generosidad que tuvieron ellos de dejar para Zacatecas pues esta colección tan importante de arte universal. Sofía, pues tu comentario final para ir cerrando este panel en torno a la vida y obra del maestro Rafael Coronel.
Bueno, pues retomando lo que dice Poncho y que ya han dicho tanto Chucho como el maestro Juan Manuel de la Rosa, pues Rafael no solamente se ocupó de hacer estas grandes colecciones, sino que también se preocupó por preservar obras de artistas que estaban abandonadas, como las colecciones que ha comprado para el museo, bueno, que compró, y con la cual fue incrementando el acervo del museo cotidianamente, siempre. Y entre esas está, por ejemplo, la gran colección del nacimiento que hizo el Hotentote, un otro artista reconocido de México, y que estaba literalmente abandonada. Rafael hacía mucho eso, compraba obra, la llevaba al museo, la restauraban y ahora la podemos ver en diferentes colecciones, como también la de la colección de arte persa, que son verdaderamente joyas de nuestro patrimonio nacional y que hablan de la historia de México. Y bueno, pues para cerrar con mi comentario, pues me gustaría citarlo a él porque pues tuve la suerte y fortuna de hacer una biografía hace varios años con él mismo. Y me encanta esa frase que dijo. Dijo, me esfuerzo en crear una obra que dentro de 200 años hable de un país, de una época, de un espíritu colectivo. Y pues es una frase que me encanta porque ahí resume realmente su preocupación en las artes, no solamente como creador, sino también como coleccionista y como difusor del arte, a pesar de ese carácter ermitaño que tuvo pues, a finales de su vida, pero que no siempre fue así. O sea, sí participó en muchas exposiciones, hay entrevistas, hay una biografía muy completa que le hizo Fernando Benítez, el escritor y periodista, ajá, y que retomó Juan Coronel para el libro que sacaron en homenaje para Retrofutura. O sea, realmente sí hay mucha información sobre Rafael. Así es. Maestro Jesús Reyes Cordero. Bueno, sí, bueno, siempre es lamentable la pérdida de una persona, pero considero que es, todo eso lo compensa su larga vida, su larga trayectoria como artista desde muy joven, ¿no? Entonces, pues, preservar los valores, su obra y sus legados que han hecho. Maestro, perdón, que se perdió su micro y le damos ese de mano para... No lo estaban escuchando. Adelante. Bueno, creo que siempre es lamentable la pérdida de una persona, de un artista, pero creo que en la larga trayectoria de Rafael Coronel, pues se compensan muchas cosas también, muy satisfactorias, ¿no? A lo largo de toda su las creaciones de toda su trayectoria artística. Me gustaría pensar que todos sus personajes festivos, como ya comentamos, provienen también de esos recorridos de las fiestas populares de México que hoy existen, ¿no? Y que han existido siempre. Entonces, podría gran parte de su obra artística, aparte de sus retratos de personajes casi casi ficticios que provienen de la cultura popular, ¿no? De las festividades del que se dan en México hasta la actualidad y bueno, pues homenajeamos al maestro Rafael Coronel y pues es todo. Gracias. Muchas gracias. Pues les agradecemos a todos ustedes haber estado aquí con nosotros compartiendo un poco sobre la visión, la propuesta del maestro Rafael Coronel, un poco de anécdotas también a ustedes que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Creo que también eso es importante, que pudieron relacionarse, entrevistarlo, compartir con él algunos momentos y eso también enriquece mucho más
pues hablar no nada más de su obra, que es importante, sino también del personaje en sí mismo. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos ya cerrando, Nidia, el programa del día de hoy. Claro que sí, agradecemos mucho a quienes nos estuvieron acompañando a lo largo de esta transmisión. Agradecemos la visita de nuestros invitados, del maestro Alfonso López Monreal, del maestro Jesús Reyes Cordero, así como de Sofía Gamboa, quienes estuvieron compartiendo con nuestro auditorio estos comentarios para nuestro auditorio. Y recordarles que seguimos con más información el día de mañana para que, bueno, tenga una cita pendiente con el arte y la cultura en punto de las 10 de la mañana aquí por Parnaso. Rafael Coronel. Es el único artista con vida que ha expuesto 4 veces en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y además de haber recibido varios reconocimientos, su obra forma parte de importantes colecciones y museos alrededor del mundo. Todas las personas, toda la cultura.